Todo esto es parte de lo que se está viviendo aquí en este complejo deportivo. Pasaron muchas décadas que se mantuvo pues completamente, se puede decir, en abandono. Sí se hacían uno que otro evento, pero no de tal magnitud. Este escenario deportivo que fue inaugurado a inicios de los años 60 y bautizado así en honor a un gran dirigente cartografista salvadoreño, tendrá una inversión de aproximadamente 2.3 millones de fondos provenientes del financiamiento de hasta 115.2 millones otorgados en el Banco Centroamericano. Hoy, después de toda esta reconstrucción, fueron varias las sedes las que se escogieron para este gran evento que hace unos pocos días se acaba de dar la inauguración. Y antes de eso, pues prácticamente ya habían iniciado una gran parte de estos juegos. Entonces quisimos traerles a ustedes un poco de cómo está aquí este lugar, cómo ha sido remodelado. Si se fijan, pues vean, ya la acera ha sido completamente reconstruida. Por ahí les voy a estar dejando imágenes de cómo era anteriormente y de cómo es ahora. Ustedes se fijan, toda esta estructura que está aquí enfrente es parte de lo de la maqueta que el señor presidente del INDER, Yamil Bukele, había mostrado. Y es tal y cual como ha terminado la reconstrucción. Y la verdad que estando desde este lugar ha quedado completamente, se ve impresionante. Este día, pues hoy día prácticamente sábado, ya están pues ya aquí, ya están con todo, con los juegos aquí en este sector referente a las categorías de softball. Por ende, yo pensaba pues ver si me podían dar un permisito para poder entrar y poder grabar adentro, pero la verdad que como no estaba al tanto que ya estuvieran aquí pues ya con todos los juegos, solamente les voy a mostrar un poco de la fachada para que ustedes vean y se puedan dar por enterado que por lo menos en este lugar prácticamente ya se terminó toda esta obra. Ustedes se fijan, vean qué acera más maravillosa la que ha quedado. O sea, una acera bastante bonita, increíble, a comparación de cómo estaba anteriormente. Esa parte la han dejado como tipo, como tipo malla. Es parte de la decoración que se ha dejado aquí en el lugar. No sé si se va a poder apreciar con exactitud, pero porque el sol prácticamente está casi así estamos a contraluz. Entonces todo esto es lo que se ha prácticamente renovado de aquí. Si ustedes se fijan, vean, han puesto un ladrillo como para los cieguitos. Y ahí está todo el campo que es de aquí, de la sede de softball. Recordemos que mucho antes este lugar pues no había podido ser restaurado. Pasaron muchas décadas que se mantuvo pues completamente, se puede decir, en abandono. Sí se hacían uno que otro evento, pero no de tal magnitud como ahora se está haciendo.
todo esto, si ustedes se fijan, todo este estadio, por decirlo así, es prácticamente toda la cuadra. Inicia sobre toda esta calle que es la 20 Avenida Norte y finaliza cabal sobre la calle 5 de Noviembre. Es un lugar que ha quedado bastante bonito. Sí se ve bastante la diferencia de cómo antes estaba. Hoy está completamente transformado, diferente, y créanme que yo antes y por mucho tiempo estuve pasando por este lugar y luce completamente diferente. Ahorita por lo general pues casi no se puede mucho grabar, aunque ellos no me han dicho nada, pero solo he podido hacerles tomas prácticamente la fachada, ya que adentro solamente permiten gente ya con certificación. Lastimosamente nosotros no pudimos sacar nada de eso porque nos dimos cuenta ya muy a tiempo. Entonces estas imágenes son las que yo les voy a mostrar en el video, aunque sea de la fachada, para que ustedes estén informados de cómo ha quedado este complejo deportivo y cómo va a estas alturas del día, día sábado, se está celebrando los juegos aquí, lo que es categoría de softball, aquí en la sede de la colonia Guatemala. Todo esto es parte de lo que se está viviendo aquí en este complejo deportivo. Ya pues, como ustedes vieron, prácticamente ayer quedó inaugurado todo lo que se refiere a los Juegos Centroamericanos. Y aquí en esta sede de aquí de la colonia Guatemala, pues ya están en lo mejor de disputarse, pues ya sea el primer lugar, el segundo lugar o el tercer lugar. Entonces, si ustedes se fijaron, el lugar está bastante cerrado, hay bastante vigilancia, hay policías, hay soldados, hay hasta personas del campo cuidando toda esa área. Entonces no pudimos grabar desde adentro, lastimosamente, porque teníamos que estar acreditados, pero al menos les pude traer unas imágenes de toda la fachada de cómo ha quedado este lugar. Así que, sin más que decir, van a disculpar que me cansé porque es una pequeña cuestecita. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte. También quería darte la noticia, decirte que ya tenemos cuenta de PayPal. Aquí abajo en la descripción yo les voy a dejar el link. Si tú quieres hacer alguna donación al canal, será muy bien recibida, ya que eso nos ayuda bastante para podernos mover de un lado a otro y así poder crear más contenido. Yo soy Jota, esto es Típico Vlog y esto ha sido un video más. Nos vemos a la próxima.